Soy Maggie de Pintura Fácil para ti. El día de hoy vamos a responder a unas preguntas que me han estado haciendo acerca de cómo pintar las velas. Como recordarás, ya habíamos tratado este tema, pero hay unas preguntas que me han estado haciendo a través de la web y del canal de YouTube que quisiera responder. La primera pregunta era si era obligatorio echarle alcohol a las velas. Pues yo quiero que tú notes, pasando los dedos por la vela, que la superficie es grasosa. Entonces, lo que debemos hacer es quitar esta grasa para que la pintura pueda adherirse. Mira, te quiero mostrar lo que sucede un poco con la pintura normalmente en la vela. Voy a pintar con un poquito de pintura blanca y lo que puedes ir notando es que la pintura empieza por algunos lados a separarse, ¿sí? Y esto es debido a la grasa que tiene la vela, ¿vale? Entonces, claro, al momento de pintar vamos a tener que luchar contra esta separación de la pintura, que cada momento se vuelve más evidente conforme va secando, la pintura se va separando más y esto va a hacer que la pintura no quede pegada en la vela y que lógicamente tu diseño no quede tan bien hecho como debería. En conclusión, lo mejor sería limpiar tu vela con un poco de alcohol, el alcohol que tienes en el botiquín de casa, para quitarle grasa a la superficie y que la pintura y el barniz puedan adherirse bien. La siguiente pregunta va en relación al tipo de barniz que debemos usar. Entonces, yo ya te he explicado en un vídeo anterior que hay diferentes tipos de barniz, tanto al agua como al disolvente, y entre estos dos pues ya pueden ser satinados, mate, brillante. La verdad es que yo te recomiendo que simplemente apliques a la vela el barniz que tú tengas en casa, con el que tú trabajas. Le das 2-3 capas de barniz a la vela, así como está limpia con el alcohol, para luego poder pintar encima y que no se desprenda la pintura. Un comentario que recibí, no recuerdo bien si fue a través de la web o a través de YouTube, fue el que una chica comentaba que luego de haber pintado su vela sin aplicar el barniz, pues la pintura tendía a desprenderse. Pues esto es justamente porque no hemos limpiado bien la vela con alcohol y no hemos aplicado barniz posteriormente. Sí, entonces esta es la mejor forma de que quede bien. Y ya te digo que puede ser con el mismo barniz con el que tú proteges luego tus manualidades. Otra pregunta fue los pinceles que podemos utilizar para pintar las velas. Mira, yo te quiero mostrar, este es el pincel con el que yo barnizo. Es un pincel que es muy viejito, con el que yo ya no pinto, pero que lo utilizo para aplicar el barniz, ¿sí? La verdad es que cuando lo aplicas pues queda muy suavecito. Para pintar ya no me sirve porque se han ido desprendiendo los pelitos, pero para barnizar me queda fantástico. Y luego para pintar las velas pues usa los pinceles con los que normalmente sí pintas para que te queden tan bien los trabajos realizados como cuando pintas en madera, en papier maché o en cualquier otro material. Entonces usaríamos los mismos pinceles de pintura decorativa para pintar y para aplicar el barniz, pues un pincel que esté viejito, pero de cerdas muy suavecitas para que no deje marcas en el barniz. Bueno, espero haber respondido a todas las preguntas que me hicieron llegar con respecto a este tema y nos vemos muy pronto en Pintura Fácil para ti.